comiendo aquí en el Hernán Darias, un hotel santafesino por excelencia, un lugar amable donde uno se lo pasa muy bien, máxime cuando tiene un interlocutor como con quien vamos a charlar hoy, un ratito aquí en Rivadavia, entre La Rioja y Eva Perón. Bueno, Leo Simonielo, actual presidente del Consejo, candidato a concejal como cabeza de lista. ¿Cómo te va, Leo? Bien, Pedro, qué gusto estar con vos, qué lindo, y te agradezco mucho la invitación. Por favor, ¿cómo anda la ciudad? ¿Cómo están las cosas? Y, viste, en campaña la todo lucha, se altera, ¿no? Sí, pero... No, mirá, la verdad que hemos tenido una campaña con algunas características importantes. Me parece que fue una campaña sin agravios, una campaña que le vino muy bien al sistema democrático, a la participación, en donde existieron debates, los debates intendente, el debate a gobernador. Yo me quedo con el de intendente porque fue un poco más movidito, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos tranquilos de haber no solo hecho nuestra rendición de cuentas, porque somos quienes estamos en el gobierno junto al intendente Corral, sino también una serie de propuestas nuevas para una Santa Fe que se viene y que tiene que seguir creciendo. Nosotros creemos que la ciudad le quedan muchísimas cosas por hacer, pero también que se hizo mucho. Y en este sentido, estas elecciones deben servir para pensar en el futuro, pero con el cuidado de tener en cuenta lo que se hizo. Hace algunos años Santa Fe era otra. Santa Fe estaba muy descuidada, no tenía liderazgo político, no tenía ideas propias. Venía cualquiera que ni siquiera era el intendente y hacía obras sin desagüe, sin control, como Facundo Subiría. No se terminaban las obras como no se terminó el tramo 3 de la circunvalación, y así tuvimos la peor de las tragedias que pudimos tener, que fue la inundación. Hoy faltan muchas cosas, pero hay un plan. Hemos logrado tener un plan para toda la cuestión hídrica, que es el plan de Lina, un plan para la educación, que tiene que ver con atender a los más pequeños en los jardines maternales, un plan que tiene que ver con el desarrollo, en donde estamos planteando una necesaria y mejor urbanización de toda la zona norte. O sea, pienso que la zona norte es el único lugar de la ciudad, o gran lugar de la ciudad, que nos queda vacante para seguir creciendo como ciudad. Es decir, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a tener que ir a vivir a lugares que están ubicados fundamentalmente en la zona norte, y hay que desarrollarlos bien. Antes de poner un cordón cuneta, un mejorado, una calle, hay que hacer los desagües, porque si no van a tener el mismo problema que tenemos ahora. Entonces hay que darle prioridad a esa planificación, y soñamos con una ciudad más integrada, que es lo que me parece que es lo único que mejora la calidad de los vecinos, de vida de los vecinos, la seguridad, la posibilidad de que vivamos mejor. La idea es que todos tengamos oportunidades en Santa Fe, y yo creo que se puede hacer, pero para eso hay que tener programas, proyectos, y cuidar lo que tenemos. Vos sabés que en el debate televisivo de intendentes se vio claramente que hay una propuesta muy concreta, un intendente que sabe lo que quiere hacer, y bueno, y después otras propuestas que no llegan a terminar a ser una idea de gobierno y que se basaron más en la crítica que en mirar hacia adelante. Pero estamos contentos, hemos hecho una buena campaña, y creo, siento, que si bien la elección va a ser reñida, nos va a ir bien. De las críticas que mencionás, ¿de cuáles te parece que están desacertadas? ¿De cuáles mencionarías que están desacertadas y que pinchan y pinchan y pinchan? No hay muchas en ese sentido. Yo por ahí me esbozo una sonrisa,
pero con cierta alegría, ¿no? Y también veo la ironía o la paradoja del destino. Que haya algunos candidatos que hablen de obras hídricas y que le pongan énfasis en la obra hídrica en la ciudad de Santa Fe, parece como gracioso, ¿no? Porque la verdad que estuvieron 24 años y no se hizo ni una obra hídrica. Que hoy se hable de avanzar con el tema de educación, de los jardines, porque hay que seguir y demás, me parece muy bueno, pero a la vez el justicialismo allá por los años 90 y pico cerró un jardín, no es que no abrió, cerró un jardín. Que hoy se hable de crítica a alguna obra o algunas obras en la ciudad de Santa Fe, y seguramente nosotros tenemos que autocriticarnos o tenemos cosas que no nos salen bien, tenemos contratos que no funcionan bien porque hay una relación con la privada. Nosotros tenemos obras reales que se pueden tocar. En Santa Fe tuvimos obras virtuales. Entonces, digo, yo me quedo con el lado del aprendizaje que han hecho muchos, de que hay una ciudad que no puede volver atrás. A nosotros nos falta tiempo y recursos. Bueno, recursos lo hemos charlado con nuestro candidato a gobernador, Miguel Lifchitz, y firmamos un acuerdo capital para tener esos recursos. Son más o menos 550, 600 millones de pesos por año, 2.000 y pico por todo el mandato, que nos van a ayudar a hacer todo lo que estamos diciendo y creemos que hay que hacer. Y bueno, el tiempo se lo pedimos a la gente, que es a través del voto que nos va a renovar o no la confianza por 4 años. Entre los hechos o entre las cuestiones que se van, digamos, a llevar a cabo con este dinero, ¿cuáles destacaría? Bueno, tienen que ver mucho con todo el norte, si bien están en toda la ciudad, porque hay obras en cada uno de los lugares, desde el anfiteatro del Parque del Sur, para que sea más utilizado por más gente y durante más tiempo, hasta las dos de las escuelas de trabajo que estamos proponiendo. Todas las escuelas de trabajo es algo muy interesante, porque vamos a convocar a la familia, pero fundamentalmente a los jóvenes, en primer lugar, a trabajar sobre el tema de cumplir el sistema educativo. El que no terminó la primaria, ayudarlo; el que no terminó la secundaria, ayudarlo, incentivarlo, ¿por qué no alguna tecnicatura universitaria? Ensamblar estas formaciones con lo que necesita el Estado, con lo que necesita la ciudad. Una escuela de oficio, estamos convocando a mucha gente para este tema, inclusive a la CGT, para que esté con nosotros auditando y viendo cómo podemos ir mejorando la calidad de nuestros jóvenes formativa, porque hoy viste que no te toman, no es solamente que uno tiene que tener un crecimiento cronológico vegetativo, no basta con tener 20 y pico de años para que te tomen, tenés que saber hacer algo, y en ese sentido vamos a trabajar con la universidad, con institutos terciarios, las escuelas de formación laboral, y todo lo vamos a tratar de concentrar en estas escuelas de trabajo. Pero yendo a la respuesta concreta, también obras de desagüe. En este momento está licitado ya en la REA, que para nosotros es muy importante, un desagüe central en la cuenca Flores. Vamos a pedir el Espora, vamos a pedir que se hagan las mandarinas en el norte, que está fuera de la jurisdicción. 300 cuadras de pavimento, la remodelación de todo lo que es Blas Parera ya está, eso ya está licitado, inclusive por un aporte del Banco Mundial, eso fue a través de la Nación. Avenida Peñalosa está licitada en una gran, desde Gorriti hasta Quiroga, que es el límite de la ciudad. Nos imaginamos un gran parque Peiso. Vos conocés el Parque de Araya, el Parque del Sur, el Parque Federal, uno en el oeste, otro en el sur y otro en el centro. Nos imaginamos un gran parque que es de dimensiones de 5 veces lo que es el Parque de Araya, que va a estar en Peñalosa y Gorriti, en todo lo que es hoy el Jardín Botánico, lo que es la ex Cava Borgo, el viejo relleno sanitario, con una conexión a la granja La Esmeralda. Todo un corredor verde para que a partir de allí se urbanice, se bien urbanice con obras de infraestructura, que algunas ya están, y la gente pueda vivir bueno, rodeada también de espacios verdes, de clubes, de centros de salud. Es decir,
planificar el norte con diseño y pensando en lo que la gente necesita. O sea, te cuento que hasta pensamos en esa planificación, hasta en lugares comerciales como centros comerciales, supermercados, es decir, no dejar todo a la mirada del privado, sino tratar de orientar para que tengan todos los servicios. Ya tenemos pensado hasta las paradas de colectivo, de tan minuciosamente armado que está ese proyecto. Más allá de estas cuestiones que hemos charlado en nuestro programa, y concretamente en esta semana, le pedimos a nuestros entrevistados que pidan el voto, que de alguna manera sugieran, o les sugerimos nosotros, te lo sugiero, que aquí tenés la gente que nos está viendo en la ciudad, también en otras ciudades, pero concretamente para el voto a concejal, lo que vale en esta ocasión es la gente de nuestra ciudad, ¿no? ¿Cuál es la base por la que te motiva a pedir o pedirías el voto? ¿Por qué razones? Bueno, la base central creo que tiene que ver con una cuestión muy íntima. Seguimos teniendo ganas de cambiar a Santa Fe. Hace algunos años, junto al intendente Corral, asumimos, sobre la base de algunas promesas que fueron cumplidas, jardines maternales, obras, servicios que no se habían hecho nunca, como el gas y la cloaca que empezamos. Hay que continuar con este proceso de cambio, hay que hacerlo con decencia, hay que hacerlo con proyectos, con planes y fundamentalmente cuidando lo que hemos hecho, que es la base de esta transformación que está teniendo la ciudad de Santa Fe. Nosotros creemos que en los próximos 4 años podemos avanzar muchísimo más, que hay mucho para hacer, pero sabemos cómo hacerlo, conocemos muchísimo los problemas de la ciudad y el Consejo, en mi caso, en la lista que encabezo, necesita acompañar esta idea de esta ciudad que programamos junto al intendente Corral. Por eso es que le pido el apoyo y que nos permita que dentro de estos próximos 4 años podamos seguir gobernando Santa Fe y haciendo una ciudad que nos merecemos todos. Gracias, Leo. Como siempre, un gustazo charlar contigo. Y esto yo no sé si es de correcto periodista preguntarte, o te pregunto lo siguiente: ¿hay algo que te hubiera gustado decir, manifestar, que no te lo he sugerido o no te lo he preguntado? No, Peso, me siento muy cómodo y la verdad que fue una charla de café, un hermoso café con un gran amigo. Te agradezco muchísimo. Ojalá que las cosas vayan bien y bueno, más que nada por la ciudad, ¿no? Uh-huh. Por nuestra querida ciudad que tanto queremos. Bueno, gracias, Peso. Gracias a vos, Leo. Con Leo Simoniello, cabeza de concejales, de candidato a concejales por el Frente Progresista Cívico y Social, que lleva como gobernador a Lifshitz, como intendente a José Corral y como senador a Emilio Jatón, y como decíamos, cabeza de lista de concejales, Leonardo Simoniello. Gracias, Leo. Gracias. Aquí, en el Hernandarias, lo recomiendo.